El objetivo es rejuvenecer toda la red, renovar de forma integral cada una de las instalaciones, invirtiendo una importante cantidad de recursos en este plan, que en concreto oscilará aproximadamente en unos 430.000 euros anuales, lo que supone que la cifra total de inversión del plan serán 2,5 millones de euros. 2,5 millones de euros para mejorar las pistas deportivas exteriores de todo el municipio. Insisto, las 78 que actualmente tenemos. Habrá pistas estandarizadas como la que han visto en todos los barrios y diputaciones, dotadas con canastas, con porterías, con vallado de alta durabilidad, también de gran resistencia para estar preparadas a los posibles actos vandálicos, y todas las pistas tendrán un diseño propio que ha elaborado la Concejalía de Deportes para contribuir también a afianzar la marca Cartagena unida al deporte en todo el municipio. Comenzamos a desarrollar este plan este mismo año. Lo vamos a hacer con actuaciones en todos los distritos, en los 7 distritos. Una de ellas será en Galifa, otra en la pista polideportiva del Albujón, junto al campo de fútbol, otra en la de Castillitos de los Dolores, otra en Torreciega, La Palma, junto al colegio, y Cabo de Palos, así como la pista también de fútbol sala de Ciudad Jardín. Dentro de las partidas de este año, como saben, también va el arreglo para nuestra minera en el Llano, pero va fuera de esta partida y este plan, porque son actuaciones que vamos a hacer de emergencia por el ascenso del club y que tenemos que ejecutar este mismo verano.